bastante. Entonces, bien. Si no, lo voy a tener que intentar otra vez. Pero esta no sube. No sube. Digo, esta moto, pues esta moto no sube, me da mucho. Está bien chafa. O sea, está bien chafa que ya no tenga power, pues. Porque no es por manejo. Le estoy metiendo gas, gas, gas y nada. Después de un break con este subidón loco, vamos a continuar hasta el refugio de alpinistas. Venga, chequense los caminitos. Qué bonito está aquí arriba, impresionante. Vamos a ver qué está pasando por acá. Señores, que está muy gacho el camino y que hasta aquí. We'll be right back.
Bueno, señores, dale, dale. Arrancamos de nuevo. Después de un break, después de subir ese subidón loco. La verdad, están bien pro estos vatos, ¿eh? O sea, acá la curada es traer las motos grandes, 1200, 1250, 1290, y aparte con llantas lisas, llantas de carretera. Entonces, está perro. Muy perro. Seguimos, seguimos. Estamos bajando ya por otro camino. Y pues banda, muchas gracias por darle like a este video, por comentar y compartirlo. Ya casi llegamos a los 8000 seguidores en Facebook. En Instagram ya la llevamos, YouTube viene muy tranquilo, YouTube e Instagram. Entonces, denle like, hombre, denle like. Ahí vamos a estar publicando el video, nos vemos en el Rally de Querétaro. Y piden todas sus chivas de la marca Tusk y MSR. Fíjense, ahí está lista. Qué perro se ve. Se ve impresionante. Muy buena ruta. Y bien dijeron, pocos kilómetros, pero de buena carrilla. Buena carrilla. Se ve perrísimo. Con agua se va a estar a todo dar, ¿no? Por ahí va la subidita. No la alcancé a grabar. Me emocioné y le di, pero está muy buena. Muy buena subida. Qué buen camino, ¿eh? Uno, porque no estamos recorriendo el mismo camino de subida. Y dos, porque pues, está todo, ¿verdad? Está todo mecate. ¿Listón? El bandón. ¿Hay agua? Ya se me acabó. Bueno, no les tocó de subida, pero les voy a grabar la bajada de la subida coquetona. Estuvo muy buena. Vean, ahí van todos así tranquilón. ¿Vieron? La subidita.
pues allá hay un tronco. Yo no lo vi, pero hay un tronco y no se puede bajar. Entonces, vamos a abrir camino. Que vean todo el bosque. Está súper bonito. Salvos, pero bien empolvados. Sí, le dimos. Vean, nomás. Dale ahorita.